A ver, si los niños empiezan todo el rato y nadie les dice nada, la compañía, que soy yo, se reserva el derecho a quedarse con ellos para venderlos como esclavos, ¿vale? Lo aviso. Así, ¿vale, niños? Como esclavos. O peor todavía, os enseño la profesión, ¿vale? O sea, así que ya sabéis. Otra cosa importante. Esto es lo más importante de todo. The Legend. No lo voy a traducir, ¿se entiende? ¿No? No lo voy a... Es un espectáculo internacional, ¿vale? Está propuesto para actuar en Las Vegas. No en Churriana de la Vega, no. En Las Vegas de Estados Unidos, ¿vale? Así que, ¿por qué digo esto? Porque puede que esté entre vosotros, o a lo mejor venga más tarde el programador, el encargado de decidir si voy o no, que es Mr. Conflict, ¿vale? Así que... tenéis que hacerlo muy bien como público, ¿vale? Tenéis que poner sangre y cosas, ¿vale? ¿Estáis ahí o no? ¿Y los del fondo? Tenéis yogur en vez de sangre, ¿no? Vale, o sea... Vale, no pasa nada, yo lo voy a hacer muy bien, así que vosotros veréis. 2019, ¿por qué no lo he cambiado? Porque, no sé vosotros, pero yo he obviado el 2020, porque no hace, y el 2021 por el camino que va, pues hasta que esto no se ponga normal, no lo cambio, ¿vale? Acordaos, los padres y madres con vuestros hijos, y de paso le explicáis por qué un señor de mi edad está vestido de conejo, ¿vale? Hay gente que se levanta a las 6 de la mañana y yo me he visto de conejo. Cada uno hace lo que puede o lo que quiere, ¿vale? Así que... 2 minutos y empezamos, ¿vale? Mientras tanto, hablar de vuestra vida entre vosotros o lo que hagáis con la gente, ¿vale? O sea, o desinfectaros, eso. Venga, adiós. No, ahora no vale, ahora no vale. No habéis entendido nada, ¿no? No, ahora no. ¿Qué es lo que no habéis entendido? Vamos a ver. The Legend, la leyenda, ya he tenido que traducirlo. Rayos, escenografía guapa, estrellas por todos los... Música que la conocéis todos porque sois viejos. El humo, eso vale dinero. ¿Qué se hace cuando sale una estrella? No, ahora no, ahora no vale. Mira que la dramaturgia es fácil. ¿Sabéis lo que es dramaturgia? Da igual. ¿Cómo se llama el sitio este? Al monte, no vengo en la vida más, vamos, o sea... Qué bajón de gente. Lo he dicho antes, yo era el conejo. No sabéis... Esto no es Netflix, yo siento y padezco también, o sea... Tenéis que poner un poco de... Ahí la señora con las manitas cruzadas, así se está muy bien, claro. Yo aquí he subido a 3 metros de altura y así. A ver... Voy a repetir, pero lo hago por mí, por Mr. Conflict, no por vosotros. Y la señora de las manitas cruzadas... Cuando yo salga otra vez, tú puedes, por favor, gritar algo así como... ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¿Puedes hacerlo? Haz lo que te vea. ¿Cómo que no? Hazlo, por favor. Puedo estar aquí así toda la noche. No, vamos a hacer esto... Lo primero, descruza las manitas, eso. Puedes decir, es él 3 veces, en alto. Pero si no se te ve con la mascarilla, no te dé vergüenza, o sea, vamos a ver. La de al lado, puedes decirlo tú. No era tan difícil. No lo has hecho muy allá, porque no han aplaudido, o sea, que... O sea, no, yo no lo digo, han sido...
¿Entiendes ahora lo que es un aplauso de pena? Pues eso es lo que yo no quiero, ¿vale? O sea, vale, hazlo con más ganas, por favor. Y el señor este que está ahí con la camisa está blanca. Después de gritar ella, ¿puedes gritar tú, por favor? Algo así como, ¡que empieza! ¡Que empieza! ¡Que empieza! ¡Cállate, loca! No, no le digas eso, no le digas eso. Piénsalo, pero no lo digas, ¿vale? ¿Puedes hacerlo, por favor? Otro que no quiere. Es que es culpa tuya, como no has querido, pues ahora otro que no quiere. Y el de al lado puede hacerlo, por favor. Adelante. Tres veces. A ver, los niños, callaos yo. ¿Veis cómo no me gustan? Es que de verdad, o sea. Vale, y los del fondo, podéis gritar como fans, como... Hacedlo, una, dos. Venga, otra vez, una, dos y tres. Y tiraos del pelo y podéis tirar a vuestros hijos para arriba. Yo os doy permiso, luego rebotan, no se hacen daño, ¿vale? Vale, pues gritando así durante 15 minutos que voy a estar haciendo aquí cosas súper peligrosas, ¿vale? Allá voy. Venga, vamos. Niño, no te pases, ¿vale? O sea... Vale. Y necesito un ayudante, un técnico. Alguien que me ayude porque se me ha... No, niño, no empecéis porque no voy a coger a ningún niño, vamos. O sea, no me gustan y voy a coger lo primero. A ver, un señor que... Eso es un niño, es un señor, quiero yo, no... La, el, mira, este, ¿te vienes conmigo, por favor? Sí. Sí, no, es muy fácil, dale un aplauso. Mira, me está grabando, luego me subes al Instagram. No te pases de la... ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Echa para atrás. ¿Esta quién es? ¿De quién es esta? Vale. Ven, por favor, ven. Espera que te desinfecto esto. Siéntate aquí. Vale, esto es lejía pura, no te toques los ojos, ¿vale? Mira, aquí tienes la hidromovida, los guantes, por si te agobias, te echas hidromovida. Pero no la gastes, que no es tuya, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Antonio. Te voy a llamar José Luis, ¿vale? Así no me lío con el otro. Mira, este es el teléfono, es en el botón de... Yo cuando te diga dale, pues le das así, ¿vale? Es muy fácil, está conectado con la... Uf, madre mía. Al monte, ¿no? Vale. No vengo en las llamas. Allá va. Dale, José Luis. Perfecto. Vamos allá. ¡Gracias!